Bien, colegas, muy buenas tardes. Eh, la disculpa es el caso, tuve un contratiempo. Bien, eh, hoy seguimos con nuestra semana de conferencias y esta tarde nos acompaña el licenciado Andy Callego Chía, ejecutivo de la unidad de evaluación de Proinovate, con el tema eh, Proinovate, fondos no reembolsables para empresas y emprendedor emprendedores innovadores. El licenciado Andy Callirgos es ejecutivo de la Unidad de Evaluación y Selección del Programa Pro Innova del Ministerio de Producción, biólogo con especialización en ecología aplicada, experiencia en formulación, evaluación, monitoreo y gestión de proyectos de innovación, emprendimiento y fortalecimiento. Ingeniero, muchas gracias. Licenciado, muchas gracias por su participación, muchas gracias siempre por la comunicación que tenemos ambos, y por favor le doy el pase para que pueda dar el inicio de la conferencia. Muchas gracias. Eh, ¿Qué tal, eh, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Este, agradecemos primero desde ProInovate la invitación a participar en esta jornada de exposiciones. Eh, les traigo conmigo también el saludo de todo el equipo de ProInovate y darles las felicitaciones por este sexto aniversario del capítulo de Ingeniería e Industrias Alimentarias. Eh, celebrando pues todos los logros, todo el que hacer que, y todo el trabajo que tenemos que hacer en este, en este camino eh, por un mejor país y por mejorar la competitividad de nuestras empresas. Entonces, eh, para esta reunión, para este taller, eh, queremos presentarle un poco acerca de qué es ProIgnóate. De repente, alguno de los asistentes todavía no nos conoce, ¿no? y las oportunidades que tenemos para... Eh, el desarrollo empresarial principalmente, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. Me comentan, por favor, si es que se logra ver. Un momento. ¿Se ve bien la presentación? ¿Me comentan, por favor? Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Correcto. Bien, entonces, entonces eh, bueno. Soy Andy Cayirgos, ejecutivo de la unidad de evaluación de ProInnovate. Eh, ProInnovate, o el nombre largo, es el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. ¿no? Este es un programa que pertenece al Ministerio de la Producción y que tiene como fin impulsar y consolidar lo que es la innovación, el emprendimiento innovador, el desarrollo tecnológico y productivo para nuestro país. Nosotros somos una institución que ya tenemos 17 años de constitución. Eh, eh, nuestros inicios se dieron allá por el, 2000, el año 2007 con un primer contrato de préstamo entre el Estado peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? más o menos por 100 millones de, de dólares. ¿no? Y a partir de este momento empezamos el camino por... Eh, mejorar las condiciones o las capacidades tanto de la academia como del sector empresarial para eh, enrumbarse de lo que es el camino de la innovación. Eh, si bien ahora. Todo el mundo utiliza el término soy innovador, innovación, emprendimiento. Por aquel entonces, pues todavía estábamos en pañales, ¿no? Más apostábamos inicialmente por eh, mejorar las capacidades del sector académico, ¿no? De impulsar lo que es la investigación básica y aplicada. Y cómo llevar estos conocimientos hacia el sector empresarial todavía era como que una nebulosa. Muy pocas eh, empresas conversaban con la academia, muy pocos académicos llevaban su conocimiento al, a la formación de un negocio. Entonces, desde el año 2007 a la actualidad, hemos venido impulsando desde diferentes aristas, diferentes puntos, eh, cómo llevar el conocimiento a que se vuelva un negocio. ¿no? Entonces, han sido múltiples iniciativas, han, han sido múltiples esfuerzos, hemos ido cofinanciando, hemos ido brindando apoyo técnico con recursos para llevar a las empresas, para llevar a la academia, para que conversen y para que el sector empresarial pueda mejorar tanto sus capacidades ¿no? en temas eh, de infraestructura. Capacidades técnicas y también ponerlos en vitrina para acceder a los diferentes mercados a los cuales se pretende llegar. Entonces, nosotros nos decimos que somos el programa ¿no? de desarrollo tecnológico claro. e innovación. Pero, ¿qué cosa es innovación? Si les preguntamos a las diferentes eh, personas que están en esta sala, eh, qué cosa es innovación. Seguro cada uno va a tener una interpretación, va a tener una forma desde su conocimiento, su expertise, acerca de qué cosa considera uno el, el, lo que es innovación o el tema de innovador. Nosotros, desde ProInnovate, estamos utilizando la definición que se da en el manual de Oslo, ahí en el año 2018, donde define que una innovación no es un producto o proceso nuevo mejorado o una combinación de ambos, ¿no? que difiere significativamente de los productos y procesos anteriores de la empresa, ¿no? y que este producto, este servicio han sido introducidos en el mercado, ¿no? y han sido mejorados e implementados en la empresa. Entonces, al hablar de innovación hablamos entonces de mejoras, hablamos de algo novedoso, pero que Difiere no solamente de lo que se, eh, es, hace la empresa, sino que también que tenga características que lo diferencien de sus competidores. Entonces, y que tengan un mercado potencial. Al hablar, al hablar de innovación, no solamente es novedad, porque no solamente es hacer algo eh, que, no tenga, que no tengan los otros, que no tengan mis competidores quizás, sino que tengan la capacidad de poder venderlo realmente que tenga quien me lo compre y quien haga uso de lo que yo desarrollo. Entonces, para hablar de innovación no solamente hablamos de novedad, sino también de mercado. Entonces, ¿quién me compra? Y ese es el fin de que tienen todas las empresas, ¿no? Producir para vender. Obviamente, con las mejoras que ustedes se consideren y que los hagan sobresalir como como empresa. Entonces, y el rol que tenemos todas las personas, todos los profesionales, todos los emprendedores, este, y decir, y todos eh, aquellos que están este, de alguna manera relacionados con el negocio, es de aportar desde nuestros conocimientos, desde nuestra experiencia este, y poniendo en, en obra nuestras habilidades para poder, este, como les decía, y ayudar a que nuestro país, a partir de eh, las mejoras de capacidades, a partir de eh, traducir esos conocimientos en un negocio, podamos ser no solamente reconocidos como un país. Este, eh, maravilloso por su experiencia culinaria, no solamente por nuestros monumentos arqueológicos, nuestra historia, nuestras costumbres, sino también porque en, dentro de muy poco nos consolidemos como un país innovador, no solamente en nuestra región Latinoamérica, sino en todo el mundo. Entonces. ¿Cómo es que opera Proinóvate para apostar, para apoyar, para eh, acompañar al sector empresarial, académico y, este, y, y también a nivel guber eh, gubernamental para que nuestro país se convierta en esto y no, Es decir, que sea un país innovador, que nuestras empresas sean competitivas a nivel internacional. Entonces, nosotros lo que hacemos como Proinóvate es poner a disposición recursos no a través de fondos concursables nosotros lo que hacemos es lanzar concursos es decir abrimos convocatorias no dependiendo las diferentes líneas ya vamos a ir más adelante, eh, adelante conversando sobre esto pero lo que organizamos es dependiendo no las características dependiendo al sector que nos queremos dirigir y dependiendo las necesidades identificadas previamente ¿no? En las diversas áreas, en los diferentes sectores y a los diferentes este estratos, si lo llamamos así, del sector empresarial, lanzamos concursos. Entonces, estos concursos, ¿No? Hacemos las convocatorias, hacemos los, el llamamiento y ponemos a disposición, a disposición recursos no reembolsables. Ponemos a disposición dinero para que el sector empresarial, académico y el propio sector público, Puedan desarrollar propuestas que beneficien a la población. Entonces, nosotros hablamos de fondos no reembolsables, es decir, ¿qué significa esto? Fondos que, o recursos que no se van a devolver al Estado. Nosotros decimos que apostamos porque nosotros eh, en los procesos concursables identificamos aquellas oportunidades, aquellos proyectos que tienen gran potencial para convertirse ¿no? en. Eh, digamos, en un producto, en un proceso, en algo, algo innovador, ¿no? En, en lo cual vale la pena invertir. Entonces, el Estado pone, eh, pone recursos de disposición, invierte con ustedes, porque nosotros cofinanciamos, es decir, nosotros vamos de la mano con ustedes para llevar sus ideas, sus locuras, sus eh, probables innovaciones, ¿no? Para este, que esto se traduzca en una oportunidad de crecimiento en el sector empresarial. Nosotros, como especialistas, vamos con nuestros emprendimientos o dándole el soporte a las empresas, los ayudamos en este camino. Entonces, los fondos están ahí para ser aprovechados, pueden ser empleados en compra de maquinarias, en contratación de servicios, eh, podemos contratar personal, todo lo que se requiera para llevar la idea hacia un producto comercializable. Entonces, los concursos van a estar diseñados en este, atacar los diferentes eh, etapas que tiene eh, esa transición para llevar una idea hacia un producto en el mercado, los concursos se diseñan bajo ciertos parámetros, bajo ciertos lineamientos y están enfocados en esos diversos niveles de desarrollo. Y los recursos van a ir también en proporción a las necesidades que tengan este, los postulantes para eh, realizar aquellos proyectos que están eh, proponiendo y les decimos no reembolsables porque los recursos no ustedes no van a, a pagar un impuesto no, van, no es un préstamo no, eh, no hay una este les vamos a cobrar eh, un porcentaje por el digamos por el, los recursos que estamos otorgando sino lo único que les pedimos es que los recursos que se están dando para el desarrollo de un de, de un proyecto sean bien utilizados y la forma de justificarlo es presentando los comprobantes de pago sean recibidos por honorarios facturas boletas u otro documento que acredite que se están utilizando adecuadamente los recursos. Entonces, para aclarar esto, los fondos o los recursos no se devuelven, no hay intereses de por medio, sino que lo único que pedimos es que sean bien utilizados para este, que el proyecto se ejecute de la mejor manera. Entonces... Para no dilatar mucho lo que va a ser la presentación, vamos, eh, ya nos quedan, digamos, casi un par de meses nada más para que acabe el año. Entonces, quisiera presentarles algunas de las iniciativas que tenemos, algunos de los concursos que están eh, en convocatoria y en próximo cierre, tanto desde el lado del emprendimiento innovador como de, para la innovación empresarial. Son muchos los concursos que tenemos. Los invito a visitar nuestra web, ya más adelante les daré las coordenadas, para que vean las distintas convocatorias que tenemos, porque es para apostar en temas de innovación, para la mejora de las capacidades, porque hay concursos destinados, por ejemplo, en temas de becas, hay para pasantías, misiones, hemos tenido concursos este, que tienen que abordar. Eh, la interrelación entre diversos actores en un propio ecosistema, eh, acompañados también proyectos que van destinados a las entidades públicas y privadas que le dan soporte al sector empresarial. Entonces, eh, tenemos una gama de concursos que se van aperturando a lo largo de cada año, ¿no? Entonces, eh, ahí les recomiendo que vayan visitando frecuentemente nuestra página web, que vean nuestro calendario de concursos, y vayan conociendo las distintas oportunidades que tenemos y se aperturan a lo largo del año. En esta oportunidad, les voy a presentar lo que es eh, nuestra iniciativa Startup Perú, ¿no? A través de lo que es el, el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos para emprendimientos, y entonces aquí lo que les voy a mostrar, ¿no? Es ¿En qué se enfoca o en qué debemos enfocarnos cuando queremos encontrar valor o queremos ver este, si mi propuesta puede, eh, tiene el potencial para poder ser seleccionada? Entonces, desde nuestras convocatorias, lo primero que se enfoca en nuestros concursos es que las propuestas que recibimos tengan el mérito innovador. Y cuando hablamos de mérito innovador, principalmente me voy a enfocar en dos puntos o dos temas relevantes. Lo que es la ventaja competitiva, es decir, ¿qué me diferencia de mi competencia? ¿Qué, ¿En qué soy mejor? ¿Cuáles son mis atributos que me diferencian de lo que produce o de lo que ofrece mi competencia? Y el contenido tecnológico, ¿no? Entonces, ¿cuán mejor soy que mi competencia? Mi competidor. Pero le decía, no solamente tengo que ser, que ser mejor tecnológicamente, no solamente tengo que brindar algo diferente ¿no? de lo que ya existe, sino lo que necesito también es ver si esto puede ser realmente vendible. Si tengo quien me lo va a comprar, tengo que conocer entonces cuál es el mercado y cuál es el modelo de negocio que voy a emplear para llegar a ese mercado. Entonces, estamos hablando aquí, ¿no? De elementos como la atracción y el impacto que tenemos en la cadena de valor, ¿no? Entonces, hablamos que yo tengo que conocer con quiénes, a quiénes voy a llegar, tengo que conocer si es que eh, tengo que probar lo que yo estoy desarrollando, ¿no? Y tengo que ver cuánto realmente impacto puedo tener en aquellos quienes... Van a comprar. ¿no? Una vez que yo tengo algo novedoso, una vez que yo ya identifiqué, ya probé y ya tengo los elementos necesarios para saber que si sí, lo que estoy desarrollando realmente puedo comercializarlo, entonces hablamos de un término de escalabilidad. Entonces ya voy a reunir, voy a fortalecerme, voy a, a, a tener los recursos, armarme de infraestructura para poder abastecer a una demanda. ¿no? Entonces tengo que ver cómo va a ser mi secuencia, cuál va a ser el paso a paso que yo voy a, a, a emplear para llevar lo que desarrollo ¿no? en una gran escala que me pueda abastecer de una manera continua que es lo mejor eh, o el modelo más este digamos eh, recomendable a ese mercado insatisfecho sí pero es, nada de esto sería posible si no tenemos al equipo que haga este eh, digamos, que haga esto posible, ¿no? Entonces, nosotros hablamos en emprendimiento de un equipo de emprendedor, quienes tienen las capacidades, desde sus diferentes este, conocimientos y expertise, ¿no? Hablamos desde aspectos técnicos, hablamos de aspectos de negocio, este, y, no sé, que tengan conocimiento de mercado, no solamente del lado tecnológico, para poder, este, llevar y para poder que, este, tener un negocio, que no nos falle que, y que podamos atender a nuestros clientes sin ningún inconveniente. ¿no? Entonces, este equipo tiene que estar, que tiene que ser multidisciplinar, eh, multidisciplinario, tiene que tener un recorrido que es lo, lo óptimo, que tenga las fortalezas, que tenga el conocimiento y la capacidad para no solamente ejecutar un proyecto, sino para este, mantener un negocio. Y una de las aristas y uno de los puntos importantes que también tenemos en cuanto a nuestros concursos vamos a hablar más adelante de una in de iniciativas que ya desde no solamente eh, Perú sino el mundo entero ya a través de eh, el pacto, a, a partir del Pacto de París y todo lo que más adelante eh, se ha venido realizando entonces los países tenemos un compromiso con mejorar el planeta. Entonces, eh, el Estado peruano no es ajeno a ello, también tenemos metas en cuanto a lo que es la adaptación, cuanto a las eh, acciones de mitigación ante el cambio climático. Entonces, también tenemos un conjunto de iniciativas de ese Innovate que contribuyan ¿No? Eh, a eh, buscar alternativas, hacer negocios sostenibles y que nos eh, brinden herramientas de cómo desde el sector empresarial podemos realizar, bueno, digamos, negocios, podemos hacer este, iniciativas que nos ayuden a mitigar o adaptarnos a los efectos del cambio climático. Entonces, aquí hablamos de elementos de potencial de descarbonización y de transición justa. ¿No es? Uno de los concursos... Eh, que estamos ya en, en convocatoria y dentro de poco va a finalizar, es Startup Perú en emprendimientos innovadores, ¿no? Entonces, este concurso de emprendimiento innovadores, ¿no? Lo que busca, ¿no? Es que a partir de eh, de otorgar capital semilla, es decir, eh, de poner recursos para emprendimientos, para iniciativas que lleven a un producto, no, para darle los atributos para que su ingreso al mercado, entonces proinóvate está otorgando hasta eh, 67 mil soles, no, para acelerar el desarrollo y la validación de un producto para su ingreso al mercado. Ahora, este, estos recursos no solamente este, hay, un, hay un, un acompañamiento desde el lado técnico, desde Proinovate, sino que también promueve ¿no? que tanto otros, otros actores como las incubadoras y las aceleradoras puedan acompañar a estos este, emprendedores en el camino para. Eh, fortalecer sus eh, sus emprendimientos. ¿Qué es lo que le pedimos? ¿No? Para poder eh, postular a esta iniciativa. Para empezar pues, estamos dirigidos a personas naturales y empresas con máximo un año de operación ¿No? Y deben tener como máximo 18 meses de constitución. A este sector nos estamos eh, enfocando. Ahora, ¿qué tiene que tener estas personas naturales o estas empresas de, de reciente creación? Contar con un producto mínimo viable, es decir, un prototipo o servicio innovador que nos permitan ver cómo funciona. Debe tener tracción, es decir, ya debe haber sido probado con potenciales clientes o ya deberían tener ventas iniciales. ¿no? El, ya se deben tener una, factura, eh, una facturación máxima de 120 mil soles en el último año y debe contarse con un equipo emprendedor de entre dos a cuatro personas. Esta iniciativa eh, de la convocatoria para emprendimientos innovadores ya se aperturó desde el 26 de septiembre y la convocatoria estará abierta hasta el 26 de noviembre a la 1 p.m. Pasado esta hora ya se cierra el concurso y empezamos ya lo que es la fase de evaluación de las propuestas. Entonces, como decíamos, ¿qué buscamos con los emprendimientos innovadores? Acelerar la validación y el desarrollo de un producto comercial para su ingreso al mercado. Todavía estamos en una fase donde tengo que darle los atributos, tengo que darle mejoras al producto y también tengo que fortalecer la estrategia y ver esa percepción que tiene el mercado para poder introducir mi producto de la manera más satisfactoria. Entonces, ¿Qué es lo que se espera a, eh, a partir de, estos, eh, de este concurso de emprendimientos innovadores? Primero, formalizar una empresa. ¿no? Entonces, iniciamos, si bien podemos iniciar como, una, como personas naturales, no, al final del, del proyecto lo que se espera es que tengamos una empresa constituida, no. Entonces lo que esperamos también es que se avance a una siguiente etapa, ya contar con un producto validado y o un producto con ventas, no. Se espera también el inicio o aumento en ventas o el levantamiento de capital también, no. Ya finalizando el proyecto busquemos alternativas para poder eh, continuar con lo que es el escalamiento de mi negocio. podemos también atraer o contratar lo que es el capital humano especializado, realizar ya esa vinculación, esas conexiones con el ecosistema de emprendimiento e innovación y fortalecer las habilidades de liderazgo y comerciales del equipo emprendedor. entonces, en otras palabras, lo que queremos es fortalecer desde las diferentes aristas, no tanto a la empresa, como al mismo producto o servicio para que tenga buena pegada en el mercado. Entonces, ¿Qué ofrecemos? Como le repetimos, cofinanciamiento, recursos no reembolsables o RNR, para que, se le, que es el término común o coloquial que utilizamos cuando entregamos estos recursos, ¿no? De los 67.000 soles que tenemos en total para este concurso de emprendimientos innovadores, entonces, son 60.000 soles que damos como máximo para el desarrollo de las propuestas, para el desarrollo de los proyectos. Adicionalmente, otorgamos 7.000 soles más, ¿no? que esto es entregado a una incubadora o a una aceleradora para que les den el soporte no a este equipo o a esta empresa eh, emprendedora sí entonces sesenta mil para desarrollar todo lo que es el proyecto y adicionalmente siete mil para brindarle Hola, ¿qué tal? Perdón. Parece que se cortó la conexión. Te escuchamos, estimado, te escuchamos. Bien, ¿me podrían comentar por dónde nos quedamos? Para poder. Porque, porque perdimos la conexión. Sí, estabas hablando justamente de los eh, del startup. Ok. Uh -huh. eh, rápidamente para repetirles entonces este concurso de Startup Perú lo que busca es acelerar y validar lo que es el desarrollo de un producto no eh, comercial para que ingrese al mercado no se espera entonces que al finalizar este concurso nosotros eh, contribuyamos a lo que es la formalización de una empresa no el producto eh, se avance hacia una siguiente etapa que este ya se encuentre validado no y más que nada también que ya se, eh, se tengan mayor cantidad de ventas, ¿no? que podamos levantar capital, eh, es decir, buscar otros, otras fuentes de financiamiento para llevar nuestro producto al mercado, ¿no? contratar capital eh, humano especializado, es decir, atraer a, ese, a estos nuevos profesionales para que conformen parte de nuestro negocio, conectarlos con la red de emprendedores e innovadores a nivel nacional e internacional, ¿no? y fortalecer las capacidades de liderazgo y comerciales de nuestro equipo emprendedor ¿Sí? entonces el concurso ofrece como máximo 67.000 mil soles 60.000 van dirigidos específicamente para lo que es la ejecución del proyecto y siete mil soles adicionales ¿no? van a estar este, puestos a disposición para que una incubadora o una aceleradora pueda darle soporte a nuestro equipo emprendedor ¿Sí? pero nosotros hablamos siempre de cofinanciamiento, es decir, que nosotros lo que ponemos, los nuestros recursos, son una parte de la bolsa total que se emplea para la ejecución de un proyecto. en ese sentido, nuestro aporte sería de máximo el 70% del valor total de la propuesta. y nuestra, nuestros seleccionados, es decir, quien es eh, nuestro equipo emprendedor que ha ganado su proyecto, va a colocar el otro 30%. De ese 30%, un 10% mínimo es el aporte monetario, es decir, va a colocar dinero para el desarrollo de las actividades del proyecto, y el otro 20%, más o menos como máximo, es eh, valorizar el tiempo que le va a dedicar a estas actividades del proyecto se valoriza el tiempo del equipo de repente infraestructura eh, hablamos también de algún equipamiento o de materiales que son necesarios para el desarrollo de la propuesta el otro concurso no estamos hablando de un estadio superior entonces la línea de startup Perú también eh, otorga financiamiento para el desarrollo de emprendimientos dinámicos. Este concurso ofrece hasta 150 mil soles, ya va dirigido a empresas jóvenes constituidas que registren ventas. Estas empresas jóvenes estamos hablando de aquellas superiores a un año, pero menores de cinco años ¿no? en operación estas empresas también deben tener un alto eh, potencial de crecimiento y tiene que tener una diferenciación clara de lo que ya se existe, de lo que ya se encuentra en el mercado. ¿no? gracias a que desarrollaron una innovación. otro de los requisitos que, que deben presentar estas empresas jóvenes es que deben tener ventas mínimas de 120 mil soles en el, los últimos 12 meses, a diferencia de emprendimientos innovadores que las ventas tienen que ser menores a 120 mil soles y el equipo emprendedor tiene que estar constituido por mínimo dos y máximo cuatro personas, al igual que el concurso anterior y la convocatoria está abierta desde el 26 de septiembre y cierra el día 26 de noviembre hasta la una p.m. En emprendimientos dinámicos lo que se busca es acelerar el crecimiento ¿no? de estas empresas en el mercado. Esperamos como resultados que avancen a una siguiente etapa, es decir, eh, todo lo que va a ser el escalamiento comercial, inicio o aumento de ventas, levantamiento de capital también, contratación de capital humano especializado, conexión con la red de emprendedores e innovadores en nuestro ecosistema nacional e internacional y también contribuirá estos recursos a fortalecer las habilidades de liderazgo y comerciales de este equipo emprendedor. A diferencia del emprend de los emprendimientos dinámicos eh, em eh, innovadores, el concurso de emprendimiento dinámicos otorga hasta 140 mil soles más un plus de 10 mil soles para eh, brindarle a una incubadora o a una eh, aceleradora para que les den el soporte en, durante la ejecución del proyecto y poder también eh, de repente eh, hacer una vinculación a futuro. Al igual que en un curso anterior. Eh, los recursos, estos 140 mil soles que otorga pro Innovate, deberían representar como máximo el 70% del, del valor del proyecto y el 30% restante está a cargo de la eh, del equipo emprendedor, un 10% mínimo de aporte monetario y un 20% como máximo de valorizar el tiempo, los recursos que ponen a disposición para ejecutar las propuestas. ¿Cómo es el mecanismo que, de postulación que tienen nuestros emprendedores? Entonces lo hemos separado en dos vías: si vengo solo o vengo separado. Si nuestros emprendedores no aplican a los concursos de manera independiente Proinnovate tiene una vía, ¿no? Para poder evaluar las propuestas que vienen de, de esta manera. Quiere decir, si vengo de manera independiente, utilizo el sistema en línea de Proinnovate, aquí hay un formulario de postulación, el cual van a tener que completar tanto en aspectos técnicos como requisitos legales, y una vez enviada su propuesta, va a ser evaluado por eh, un, digamos, expertos en las diversas materias de donde provengan los proyectos, quienes van a decidir si la propuesta resulta o no innovadora. En el caso vengan con apoyo de una incubadora o aceleradora, es la propia aceleradora o incubadora quienes evalúan las propuestas presentadas por los emprendedores. Luego, de los elementos que ellos consideran, que son los mismos que tiene Proinnovate para el proceso de selección, ellos decidirán, o esta incubadora decidirá, si es que la propuesta reúne ese mérito innovador para poder ser eh, y va a poder pasar a una siguiente fase de evaluación que es la sustentación ante un comité técnico. Tanto las propuestas que provienen de incubadoras o que provienen de manera independiente, Pasada la etapa de selección, sea por incubadora o sea de evaluación externa, pasan a esta instancia de comité técnico quienes decidirán de manera eh, colegiada si es que la, eh, la propuesta debe ser aprobada o desaprobada. Y una vez los proyectos que fueron seleccionados, pasan ya a, directamente al equipo de ProInnovate para que eh, se, re, eh, se reúnan todos los requisitos. Eh, legales y técnicos para poder eh, 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 obtener el contrato y otorgar los recursos para la ejecución de su propuesta. Otras iniciativas que tiene Proinnovate, y aquí tenemos una amplia gama de concursos también, es la iniciativa Perú produce innovación frente al cambio climático. Entonces, Dentro de, como les comentaba hace un, moment, eh, hace un momento, ¿no? dentro de la propuesta o la apuesta que tiene el Estado peruano para contribuir desde el sector producción a, la, eh, a la, las iniciativas de mitigación y a la adaptación a los efectos del cambio climático, entonces tenemos una gama de concursos que lo que buscan es desde la innovación, desde el emprendimiento innovador, desde el desarrollo productivo, ¿no? brindar oportunidades para que las empresas no solamente mejoren a nivel de competitividad, productividad, sino también que sus este, propuestas tengan ese potencial para reducir, mitigar, adaptar, hacer diferentes iniciativas ante los efectos del cambio climático. Entonces, en esa línea, Proinnovate ha propuesto eh, reducir eh, las cantidades de, de alternativas, si vale el término, de cómo nosotros eh, eh, enfocaríamos nuestras propuestas. Hay seis enfoques de acción climática que estamos abordando de este, esta iniciativa, pero produce innovación frente al cambio climático y está dirigida a lo que es bosques y agricultura sostenibles, energías limpias, edificaciones sostenibles, pesca resiliente, economía circular y bienestar resiliente. Cada una de estas iniciativas, cada uno de estos enfoques, lo que busca es mejorar las capacidades de las, eh, de, de las empresas, de los diferentes actores y también de reducir, mitigar nuestras intervenciones ante nuestros ecosistemas. Entonces, no solamente se busca que seamos resilientes, sino también aprovechar desde la economía circular, desde eh, dar oportunidades a nuestras comunidades nativas, eh, posicionar a lo que son los emprendimientos o al desarrollo del, del negocio eh, impulsado por mujeres, hacer industrias, eh, hacer negocios más eh, sostenibles, ¿no? Desde cualquiera de los sectores de donde este, vengan las propuestas hacia ProInnovate. Entonces, en ese sentido, también tenemos, una, eh, tenemos las iniciativas de emprendimientos innovadores, emprendimientos dinámicos, enfocadas específicamente ¿no? en esa potencial contribución, contribución a la mitigación y a la adaptación es muy similar a lo que ya hemos venido conversando entonces buscamos emprendimientos ¿no? eh, o iniciativas desde emprendedores desde empresas jóvenes no cuyos productos cuyos servicios no busquen no solamente capitalizar no solamente busquen llegar a un mercado y hacer más eh, obtener recursos sino que empleemos diversas alternativas limpias, sostenibles, para llevar esos, este, esas iniciativas a nuestro mercado. No solamente estén enfocados en, digamos, negocios verdes, sino también que desde el inicio ¿no? contribuyamos a la reducción del agua, a la reducción del de, consumo de, eh, energético. Eh, revalorizar nuestros residuos, nuestros, este, aprovechar de repente residuos ajenos, ¿no? Que todas aquellas alternativas que nos permitan reducir nuestra huella de carbono y también eh, contribuir a lo que es esta mitigación de adaptación. En el caso de emprendimientos innovadores, ¿no? Al igual que el concurso anterior, tenemos hasta 67 mil soles para el desarrollo de las propuestas para esos emprendedores y empresas jóvenes de menos de un año de constitución y hasta 150 mil soles para emprendimientos dinámicos, es decir, empresas... Menores a 5 años y que ya tengan ventas superiores a 120 mil soles. La convocatoria está abierta hasta el 26 de noviembre a la una pm. ¿Sí? Solamente para que tengan eh, de repente una ayuda o conocimiento acerca de eh, quienes pueden apoyar en este camino eh, eh, del desarrollo de los proyectos en emprendimientos. Aquí tenemos una relación de alguna de las incubadoras, ¿no? tanto en Lima como eh, fuera de Lima, ¿no? quienes podrían ser sus socios potenciales para el desarrollo de sus propuestas. Entonces, igual eh, al equipo del, del capítulo de ingeniería de alimentarias, vamos a pasar a esta presentación y ustedes van a poder tener acceso. Aquí y también desde la web de ProInnovate, aquellos socios que tenemos para que apoyen a nuestros emprendedores para eh, participar de los concursos de Startup Perú. Este es nuestro calendario. Como ya les comentábamos, hemos venido este, la, primero lanzando la convocatoria. La la, como les decía, la convocatoria va a cerrar el, mar, el martes 26 de noviembre y luego de ello eh, iniciamos todo un proceso de evaluación y la publicación de los resultados finales van a estar a partir del de primero de abril del próximo año. Para mayor información, ingresen a la página Startup. .proinomate.gov.pe y aquí van a poder acceder a información más detallada de cada uno de los concursos que tenemos disponibles en estas convocatorias. Tanto en las iniciativas de Startup Perú, emprendimientos innovadores y dinámicos, eh, de manera, eh, digamos, nosotros le decimos, tradicional, y también aquellas que tienen enfoque en cambio climático. Entonces, como parte también de la iniciativa de Perú Produce Innovación Frente al Cambio Climático, tenemos nuestros concursos tradicionales de innovación empresarial y validación de la innovación. Entonces, estos concursos ya hablamos, ya estamos enfocados a, eh, a nivel empresarial, a empresa, a, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, y lo que buscan este concurso de innovación empresarial no es ayudar a aquellas este empresas no que son este digamos que ya tienen más de cinco años eh, principalmente de, de constitución no para que desarrollen nuevos productos servicios procesos no a través de soluciones innovadoras no entonces nosotros identificamos un problema dentro de nuestra empresa o una oportunidad de mercado y a partir de ello vamos a desarrollar este, iniciativas que puedan, desde la innovación, puedan este, ser potenciales, eh, digamos, productos, servicios con una gran pegada en el mercado. Entonces, estas iniciativas ¿no? van a... A destinar recursos hasta más de 200 mil eh, soles. Y esta convocatoria va a estar abierta hasta el 21 de noviembre a la 1 p.m. Entonces, estos concursos, ¿qué les pedimos a, a nuestros eh, postulantes? Como les decíamos. Más de un año de funcionamiento, tienen que ser pe personas jurídicas desde los sectores productivos de bienes y servicios en todos los sectores ¿no? productivos, tienen que tener RUG activo y habido, ¿no? registrar ventas anuales superiores a 742 mil soles y menores a 11.385.000 soles. ¿no? Y el otro concurso... Es validación de la innovación. En el concurso anterior, lo que hacemos es tener un prototipo y llevarlo a que se, se traduzca en un producto con características comerciales. Es decir, voy a eh, a mi prototipo, yo lo que voy a darle es aquellos atributos que me permitan ser. Diferencia, eh, diferenciadores que me permitan diferiar, eh, diferenciarme de lo que ya existe en el mercado. Pero ojo, primero tengo que llevar ese prototipo, tengo que darle las características técnicas que funcione. ¿no? Tiene que ser probado al menos o testeado en condiciones primero de laboratorio y posteriormente llevarlos a un entorno controlado no con potenciales clientes una vez que yo le doy esas características técnicas y, y le doy aquellas pinceladas de lo que me exige o me pide el mercado ya tengo un producto con potencial de comercialización pero aún me falta más tengo que probarlo a una mayor escala entonces, el concurso de validación de la innovación lo que nos permite es financiar iniciativas que me permitan validar técnica y comercialmente estos nuevos productos, servicios o procesos innovadores, ¿no? Que tienen un gran potencial de mercado. Entonces, lo que voy a hacer es ese producto, ese servicio que superó el riesgo tecnológico, ¿no? Con el concurso anterior, con el que es innovación empresarial, ahora voy a enfrentarlo con más fuerza ¿no? a mi entorno de mercado. Tengo que probar que funciona técnicamente, tengo que validarlo con, comercialmente y tengo que darle aquellos elementos ¿no? para que lo dejen listo antes de su comercialización. Entonces, para ello, ya que vamos a hacer una gran demanda de acciones. Este concurso otorga hasta 500 mil soles de recursos no reembolsables. Están dirigidos a pequeñas y medianas empresas, cooperativas agrarias y asociaciones de productores. Lo que le pedimos a nuestros postulantes es que tengan más de dos años de funcionamiento continuo. Tienen que ser personas jurídicas de los eh, sectores productivos de bienes y servicios de nuestro país. Tienen que tener RUC activo y habido. Registrar ventas superiores a 742.500 soles y menores a 11.385.000 soles. La convocatoria va a estar abierta hasta el 12 de noviembre a la 1 p.m. ¿Sí? Y otro concurso que ya está más enfocado en este, más actores. Aquí no solamente estamos pensando en un solo producto a nivel individual como empresa, sino aquí en este concurso denominado Desafíos de Innovación para Cadenas de Valor, lo que se busca es identificar problemas que aquejen a una cadena de valor. Es decir, que el dolor ¿no? en la producción se vea reflejado en muchas empresas. ¿Sí? En ese sentido, esta iniciativa Desafíos de Innovación para Cadena de Valor lo que busca es apoyar ¿no? al desarrollo de soluciones innovadoras, entonces, al abordaje, que apoyen o que estén orientadas al abordaje de desafíos en cadenas de valor subnacionales. Para ello, ¿no? para la identificación de, esta, eh, de estos problemas y buscar alternativas de solución, desde el, el ámbito innovador, se otorgan recursos de hasta 532 mil soles. Ahora, ¿quiénes van a participar de estas propuestas? Primero, va a estar conformado por un grupo innovador. Este grupo innovador debe estar conformado por un sitio público privado, una organización de ID, que puede ser una, una universidad, un instituto de formación profesional, un centro de investigación de innovación y tiene que venir también este acompañado de un mínimo de tres mipymes de una cadena productiva y que esas tres mipymes tengan aquellos, aquellos pro eh, problemas o aquella problemática no que estamos identificando como reto para nuestra eh, alternativa de solución las modalidades de postulación, ¿no? Son dos. Puedo yo ya venir con un desafío y una solución a un problema, es decir, nosotros identificamos un problema que aqueja una cadena de valor. Entonces, para ese problema yo me planteo un desafío, un reto, ¿no? el cual busca, ¿no? este atender o eh, lo que busco aquí es qué se requiere o defino qué se requiere para atender un problema y, y a ese desafío la, y para ese desafío planteo una solución. Quiere decir que en la modalidad A yo ya vengo con una solución innovadora eh, para solucionar un potencial problema a esta, a esta cadena de valor. Y en la modalidad B lo que voy a, a plantear es un desafío e identificar en el mercado cuáles serían las mejores alternativas para atender ese desafío. En la modalidad A, para que se entienda, yo vengo con una propuesta de solución a un problema y en la modalidad B voy a buscar, voy a plantear... ¿No? Un desafío, pero voy a buscar muchas alternativas y voy a identificar cuál sería la mejor para atender a ese desafío. ¿Sí? Entonces, ya no vengo con una solución como si es en la modalidad 1, sino aquí la busco a nivel nacional e internacional. Esta, eh, para este concurso, sea para la modalidad A o la modalidad B, las postulaciones están este, abiertas hasta el 22 de octubre a la 1pm aquí son las, son las entidades públicas o privadas como los CITES y los centros eh, de investigación universidades o centros de innovación quienes principalmente van a presentar las propuestas pero tienen que atender a y estas soluciones tienen que aterrizar en el sector empresarial son las empresas quienes se van a ver beneficiadas de estas potenciales soluciones que se eh, lleguen a desarrollar en este concurso. ¿Sí? Y en el tema de cambio climático, similar. Las iniciativas van a tener... Eh, que, o las, las soluciones que se encuentren a los problemas seleccionados tienen que tener no solamente ese mérito innovador sino también tienen que tener la potencial contribución y tiene que ser con indicadores medibles a lo que es la uh, mitigación o adaptación a los efectos del cambio climático. Adicional a que tenga mérito innovador entonces también tiene que verse eh, sustentado esa, esa contribución a los efectos para mitigar o adaptar ante los efectos del cambio climático. En el caso de la iniciativa de desafíos de innovación en cambio climático, las este, postulaciones van a estar abiertas hasta el 17 de diciembre del presente año. Entonces, hasta aquí hemos repasado algunos de los concursos que tenemos a disposición como ProInovate. Mayor información, les invitamos, los invitamos a que visiten nuestro calendario desde nuestra la plataforma del Estado peruano wwwgope InnovaTe, o pueden también tomarle una una foto a nuestro QR para que los redirecciones al calendario de postulación y vean con más detalle las bases y la información de cada uno de los concursos que tenemos actuales, que están vigentes en postulación, y también las convocatorias anteriores para que conozcan un poco más de qué alternativas tenemos desde Pro Innovate en las cuales ustedes pueden participar desde su experiencia. Entonces, hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a alguna consulta o comentario respecto a lo que hemos venido conversando. Muchas gracias. Bien, este colegas, buenas tardes. Eh, ¿Alguna consulta para el licenciado Andy? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Eh... En tener en cuenta que los programas de ProInnovate, bueno eh, en Lambayeque hemos eh, algunos trabajado con el, el proyecto de mi Pymes de calidad ¿no? eh, que es una oportunidad muy buena para las empresas justo ayer en la, en la conferencia que hemos tenido en Colegio de Ingenieros Mr Paleta se presentó con el caso de los helados la certificación HACCP que tuvo ¿no? así que es importante que también conozcan no ese concurso que eh, por el momento no sé, licenciado, eh, cuándo le irán a abrir y tendrá alguna novedad sobre ese concurso. Okay. Eh, el, que hace, el concurso que hace referencia, Juan Carlos, eh, está enmarcado en lo que es eh, una convocatoria que va desde el desarrollo productivo, es decir, fortalecer las capacidades de las empresas para acceder a certificaciones, no, a diversas certificaciones. Eh, Tradicionalmente hemos apostado por las ISOs, HAZA, BPMs eh, y en la última convocatoria principalmente estaban enfocadas a aquellas certificaciones eh, que estaban más ligadas al tema de cambio climático. Entonces, eh, por el momento, como decíamos, ya el año está cerrando las convocatorias en cuanto a lo que es el concurso de obtención de certificaciones en el presente año ya no se va a abrir. Es muy probable que en el próximo año se vuelva a aperturar este concurso. Sin embargo, eso, dep eso dependerá de la planificación que tenga este, el fondo. Entonces, esperemos que a fin de año o a inicios del siguiente ya estaremos lanzando el nuevo calendario este, para el 2025. Y aquí ustedes podrán eh, conocer cuáles serían aquellas iniciativas ¿no? que, se, que se aperturen para ese año en curso. Ahora. Al hablar del eh, concurso de, eh, de certificaciones o mejora de la calidad, este, aquí lo que nosotros brindamos es recursos para acceder a las certificaciones. ¿Y qué significa eso? Entonces las empresas van a tener que prepararse ¿no? en cuanto a su fortalecer capacidades, ordenar la casa, como se dice, para poder eh, pasar una buena auditoría y obtener la certificación correspondiente. A la cual postulen. Para ello hay recursos, no solamente para la empresa, sino también para los especialistas que brinden soporte a las empresas para acceder eh, a esas certificaciones. Entonces, como especialistas, les podemos brindar el apoyo, ¿no? dependiendo de nuestra expertise, en temas de, no sé, pues, como decíamos, no, BPM, HASA, este, ISOs en sus diversas eh, variedades. Entonces, ahí hay oportunidades para brindar nuestros servicios. Y otro, de repente, quienes tienen experiencia desde el lado de digitalización, también han habido, han habido concursos en los cuales eh, hemos fortalecido eh, las capacidades en temas de digitalización para las empresas. Entonces, lo que se busca es que eh, ya no hagamos negocios con documentos físicos sino ya eh, utilizar herramientas digitales para llevar el negocio o para mejorar la casa y para llevar el negocio ya a nivel de, eh, digamos, de redes o ya tener nuestra plataforma web, dependiendo de las necesidades de cada una de las empresas. Muy bien, Andy, muchas gracias. No sé si algún colega tendrá eh, alguna pregunta. Eh, Proinnóvate, de verdad que es muy importante para para el Estado, para las empresas sobre todo, ¿no? para las MIPES en general. Eh, bueno, nosotros nos ha ayudado bastante. varias empresas hemos trabajado cerca de, un poquito más de 30 quizá, y ha sido muy beneficioso, les ha ayudado bastante. Eh, siguen ellos apostando por, por la calidad, por, por innovar también, ¿no? Ya muchas de las empresas con las que hemos trabajado están enfocadas, están viendo de qué forma eh, participar en, en el concurso de innovación, ¿no? Ahí quieren entrar, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, ahí están, ya estamos apuntando a ello, sé que ya abrió la convocatoria, ¿no? estamos justamente en, 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 ese, en esos espacios viendo las, los posibles proyectos. Correcto. Es uno, bueno, digamos, entre las áreas más eh, recurrentes, digamos, en los concursos que recibimos, están desde el lado, digamos, de agricultura, el otro es de industrias alimentarias muchos negocios en la actualidad vienen innovando este desde digamos, nuevos productos o mejoras de procesos ¿no? para el tema alimentario entonces creo que aquí este, quienes están este, en esta charla y bueno y ustedes como, como colegio de ingenieros desde el capítulo de industrias alimentarias pueden aportar mucho ¿no? en, el, en darle soporte a las empresas sobre todo este, desde el conocimiento del negocio. No solamente, de, digamos, podemos ver desde el lado de procesos o también podemos ver desde nuevos productos. Entonces aquí ustedes, en estos concursos de innovación empresarial, podrían tener mucho, mucho apoyo, nos pueden brindar mucho soporte. Si es que no tienen empresa, tienen la oportunidad de crearla desde emprendimientos, este, desde el concurso de emprendimiento, eh, o pueden brindar sus servicios a los empresarios que tienen ya empresas constituidas. ¿no? Entonces, el empresario a veces tiene muchas ideas, pero no sabe cómo capitalizarlas. Tiene de repente de, eh, deficiencias en sus procesos y ustedes conocen alternativas de, que pueden ser innovadoras ¿no? para mejorar esos procesos. Entonces, por, tenemos, tenemos una gran este oportunidad y, y déjame decirlo también eh, que desde Lambayeque también tenemos muy pocas iniciativas entonces hay un sector empresarial que está requiriendo a gritos que no lo dice el soporte de ustedes entonces podemos buscar aquí este, ir fomentando, dando a conocer a nuestros empresarios o a nuestros emprendedores que hay este, recursos a disposición y ustedes tienen el conocimiento y experiencia para darle ese, ese soporte. En el caso no quieran emprender, pero sí pueden brindarle este, apoyo, soporte a las empresas que tienen o que cuentan en la región o regiones vecinas. Muchas, muchas gracias, Andy. Sí, es cierto, ¿no? Eh, viendo el último reporte, eh, Lambayeque tiene pocos proyectos presentados, ¿no? Y sobre todo ganados, ¿no? Eso sí es un poco que, que es una oportunidad, creo, para, para nosotros como alimentarios y las demás carreras profesionales de desarrollar ese tipo de proyectos. Es correcto, entonces, como le digo, y no, es que no, y no es que no se haga este empresa en Lambayeque, hay mucho, hay mucho potencial en la región entonces este debemos identificar en qué primero en qué son buenos o qué oportunidades hay para hacer y, y segundo ir promoviendo ir fortaleciendo el, el conocimiento el, el interactuar interaccionar interrelacionar con el sector empresarial para poder llevarlo a un siguiente nivel y aquí ustedes tienen bastante que aportar no para, para ese sí. crecimiento así es Andín. Eh, yo creo que para, para muchos de nosotros... Bueno, yo también tuve la oportunidad de conocer a Proinnovate en el 2016, y, pero ya tenía desde 2006, 2007, ya tenía bastantes años, ¿no? Y yo creo que para muchos es eh, un programa nuevo. Yo tengo la experiencia de haber trabajado con, en los proyectos y de verdad que me parece uno de los programas más transparentes que puede haber, sin ni mucha traba, sin ni muchos temas este, uh, de, 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 de estado como tal, ¿no? De verdad que muy abierto, bastante apertura, y eso nos ha gustado seguir con los proyectos, ¿no? Así que yo también invito a los colegas que se puedan sumar a este tipo de proyectos. Revisen las bases, revisen el, el calendario de concursos. Yo creo que, licenciado, usted siempre nos va, siempre nos da el soporte, y siempre le hago preguntas, ¿no? Sobre el programa, y yo creo que eh, con esta sinergia que hay entre el capítulo, el colegio de ingenieros, Lambayeque y, y Proinnovate, se, se puede ayudar a fortalecer y a, a que las empresas puedan postular, sobre todo, ¿verdad? Correcto, correcto. Este, nosotros, ¿qué más queremos? Es que este, tengamos socios. Es decir, no directamente, sino, digamos, indirecto, porque nosotros les podemos dar brindar el soporte. Eh, no puede verse que estamos direccionados. Es algo importante. Pero, sí, nosotros estamos abiertos a cualquier consulta, a atenderlos, a darles el apoyo en cuanto requieran, este, si necesitan mayor información sobre un concurso determinado, pues, puede coordinarse de manera presencial o virtual como en esta ocasión. Este, lo que nosotros buscamos principalmente es que haya más oportunidades de desarrollo. Eh, nosotros llegamos a todo el país, entonces este, eh, no estamos enfocados en una sola región. Eh, y quien gana, gana porque se presenta, porque apuesta. Porque conoce, pero y busco una alternativa más para poder crecer, hacer crecer el negocio. Si soy, digamos, un profesional libre entonces y tengo un conocimiento eh, que puedo llevarlo a, un, a mejorar algo o a producir algo, este, si no tengo la capacidad de individual, pues estimular o sacarme ese miedo de, de no asociarme. Este, porque ese es romper ese, ese, digamos, ese modelo que tenemos de pensamiento en el cual en, o miedo de no hacer empresa o no llevar mi conocimiento, a veces me demoré un poquito y otro se le ocurrió que suele ocurrir. Este, eh, tenemos a veces. Eh, conocemos un empresario que puede mejorar y yo tengo la alternativa pero el empresario duda en cómo sacar este producto adelante este ahí nosotros conociendo estas oportunidades como lo dice Juan Carlos no es tan difícil acceder eh, solamente es tener una buena propuesta y este y cumplir lo que lo que cumple lo que se pide en las bases y después de ello lo demás fluye si tú tienes una eh, una meta clara si tienes este si si realmente llevas bien tu propuesta este no tend, no deberían tener un pro, mucho problema nosotros lo que apostamos es que ustedes como empresa como profesionales saquen, lleven adelante sus conocimientos su, creen negocio o lleven el negocio a otro nivel y nosotros felices decíamos son recursos no reembolsables no los tienen que devolver pero sí tienen que sustentarlos adecuadamente y tiene que verse que los emplean para lo que se están proponiendo. No hay otra condición más. Así es. Muy bien, licenciado. De verdad que ha sido muy enriquecedor esta, esta conferencia. Agradecemos en primer lugar a su persona, también a Proinovate por ese apoyo. El Colegio ingenieros siempre dispuesto. Espero que no sea la primera ni la última eh, tipo de conferencia. En un momento pero ser presencial. Excelente. Bienvenido sí. sea. Para que esté por, por acá, por Chiclayo. Nuevamente, muchas gracias. En nombre del capítulo de Industrias Alimentarias y Colegio de Ingenieros, José Compartamental de Valleque le agradecemos, licenciado, esperemos verlos en otra oportunidad. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Desde Proinóbate también agradecerles por este espacio para comentarles un poco lo que hacemos. Y nada, presto siempre para poder colaborar en, y, y difundir lo que venimos haciendo como Proinnovate y desde el Ministerio de la Producción. Gracias y muy buenas noches a todos.